No, fuimos con otra pelea del grupo, no sé cuál, donde tenemos a Gup contra Bratu. ¿Puedes buscar el grupo donde están ellos dos, por favor? Grupo que también está Linsolius y Chains. Dos personas que están a mi lado. ¿Quién va ganando ese grupo? Bratu 4-0. ¿Qué pasó, Linsolius? Perdimos. Grandes palabras. Ah, ya nos fuimos acá. Nos fuimos a Final Destination, primera etapa. Bratu con la agresividad habitual que lo caracteriza. Gup intentando conectar unos ataques para abrir un combo, pero no. Bratu muy brígido, muy agresivo. Oh, y la primera vida que se le mata a Gup. ¿Qué está pensando Gup? Láser, láser. Forward smash. Bien ahí neutral, unas agujitas que se han estado buenas ahí, pero no. No, esos dash attack no son una buena idea. Pero le quita el primer stock a Bratu para igualar. Bratu continúa con su agresividad, tratando de entrar, abrir un combo con harto China, todo aéreo, molestarlo con lazo. No, pero esos forward smash no. Gup que pierde otro stock. No, ahí era un dash attack. Vamos con el Schwarte. No. Bratu que vuelve a la orilla asegurándose. No, pero ahí está fallando mucho Gup. No. ¿Qué le está pasando a Gup? Se ha matado dos veces ya. Bratu que continúa con la estrategia de la agresividad, molestar con láser. No, le leyó ese rol. Continúa con los forward smash. Se cuelga Bratu, no lo deja. Oh, volvió bien Gup al escenario. Oh, casi muere con un fantasma Gup. Pero vuelve, volvió mi comentador, compañero, comentario favorito. Te cuento que aquí Gup se mató dos veces, no sé, se ha equivocado bastante. Y Bratu ha estado súper agresivo, tal vez forzando esos errores. Sí. Ahí en el smash, la forma de jugar de Bratu es basada en harto combo y jugar bien agresivo. Como no dar espacio para que el otro jugador pueda respirar. Vamos, ¿qué etapa le tira Gup? Pokémon Stadium. Loading. Ya. Bratu, el tiro tirándose con el fantasma, tiro, cancelándolo en la orilla, empezando la agresividad desde el primer segundo. El tiro para no dejar que haga nada. Así. A ver ahí, cuando agarre. Bratu intenta iniciar hartos combos, pero no. Sí, no ha conectado ninguno en el momento. No. Ahí, obligado a rolear hartos. A escaparse. Pero wave dash back y. No, bueno, ahí es. Ahí mira, ahí. Bien, es como, sí. Qué bueno. Muy bien. Ahí entró. Agujitas ahí, yo creo. Sí, que una aguja, le falta harto la aguja al ahí. Forward. Agujas al final sirven harto porque molestan. Igual yo creo que debería tratar más de sacar al Falco al escenario y limpiarlo. Tal vez soltarse y entrar con un neutral al escenario. Sí, para aprovecharse de que su recuperación es bien corta. Pero lo deja volver. Ay, los láser le. ¿Cómo lo bloquean ahí? Sí, lo bloquean los saltos ahí y Bratu empieza a ganar alto daño. Ahí entrar con neutral, no sé si será la mejor idea. Yo creo que saltar por arriba de los láseres, ¿no? Y tratar de entrar por ahí con alguna cosa. Si es que no se puede hacer power chip, que igual es un poco más complicado. Ahí debería haberse saltado con un forward. Oh, y ahí un upper lo hubiera hecho. Bratu a punto de conseguir el segundo stock y lo consigue. Una ventaja de dos días está complicada para Gup. A ver, pero ya pero ahí lo mató el tiro. Ahí se puede. Tiene que hacer un buen tech chase. No sé si Gup va tanto en los juegos por el tech chase. Igual creo que más por los combos.
Sí. Ahí. Hubiese sido un buen combo de Bratum a matarlo. No, contra el Falco a abusar de que. Anda la tirada para abajo. Es un space, entonces cae Fast Faller el tiro. Es más fácil de combiar. Entra al escenario. Lo sigue manteniendo afuera. Muy bien. Se salvó de ese smash. El Goop. Ahí. No, pero es que ahí era un forward. El forward era de muerte. Sí. Ha ido hartas veces por ese neutral que no es tan bueno. No, para matar no es la mejor idea. No, sirve harto para como hacer daño. Sirve para mantenerlo afuera muchas veces. Pero ahí era matar. Láser, forward smash. Último stock de Goop en esta pelea. Es un falco porque con los láser y la presión de repente hace que el otro jugador se bloquee igual harto porque no puede hacer lo que hace siempre. Mientras tanto en la otra tele 12 le ganó 2-1 a Albu. ¿Logrará el combat? ¿Llegar? Oh, se llevó un forward smash de Bratu. Un 2-0 bastante rápido de parte de Bratu, con el que sigue poniéndose a la cabeza del grupo, invicto hasta ahora. Aquí está también la otra.